Hello, good evening, everybody. Hi, good evening. Good evening, William. How are you? Fine. Good evening. Good evening, Jose. Good evening, teacher. Hey, good evening, Wilfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Good evening, teacher. Good evening, David. How's everything? ¿Cómo Hello, está teacher. Todo? Hi, Nancy. Good evening. How's everything? Man, most of you look like kind of tired. Todos ya volviendo del trabajo, o algunos ya están en casa, I guess. Right? Parece que algunos tuvieron un hard day, como Nancy. She looks stressed, right? But some of you a good day, like Julio Alberto, right? He's smiling. Nah, cool, cool. It depends on the perspective, right? Depende de cómo nos haya ido en el trabajo. That would be like the kind of, you know, humor that we're gonna have tonight. Okay. For tonight, let's remember that we basically have the last, the last week starting, right? So tonight, we are going to start the week number four. Basically, this is going to be the last week, you know, that we are going to be working on during this module number one, all right? So, básicamente, ahora damos inicio a la última semana, right, from the modules. So, this is week four. And, teacher, una pregunta. Ajá, tell me. Terminando el módulo, ¿en cuánto tiempo comenzaría el otro? ¿O es de un día para otro? No, todo depende de qué tan rápidos sean en enviar la documentación. Ok, let me explain this. Por lo general, la empresa a ustedes le solicita la documentación 2 semanas antes de que el módulo termine. O desde semana 2 están solicitándole su documentación. Entonces, a modo de consejo, sería bueno que ustedes en recursos humanos preguntaran si enviaron esa documentación. All right. ¿Por qué? Porque si todos han enviado esa documentación ya, o al menos en el tiempo que INSAFOR menciona, que les han dado como fecha límite, entonces lo más que se tardaría para iniciar módulo 2 sería un par de días, cuando mucho una semana. All right. Entonces ahí va a depender, de qué tan rápido sea con la entrega de la documentación. Porque, y otra pregunta, perdón, ahí que me interrumpa. ¿Sería el mismo horario y siempre estaríamos con usted? El mismo horario, sí. Que estén conmigo, no sé, porque a veces rotamos, ¿ok? Los grupos. Probably you're going to be with me, probablemente sea conmigo, probablemente sea con alguien más, ¿ok? Pero sí, siempre, cada cierto número de módulos hay una rotación de docentes. Ya, yeah. No siempre somos los mismos. Yes. Yeah, I mean, you got that one, right? So, entonces, probablemente, bueno, el lunes terminamos módulo, si todo nos sale perfecto esta semana, como nos ha salido hasta ahora. De ser así, probablemente, una semana más, sí, y estaríamos en módulo 2, right? Iniciando módulo 2. Si hay algún atraso por algún participante, you know, algún estudiante o algo que no todavía no tenga la documentación completa, entonces sí, habría que esperar un poco más, right? Porque sí, de INSAFOR, para validar un grupo después de haber enviado la documentación, son 7 días hábiles. So, entonces, sí, habríamos que esperar ahí un par de días, right? Pero no sería mucho. Espero que no sea mucho. Okay, and we're gonna be in module number two, right? All right.
Ah, okay, Brian, right? You're still driving. Okay, no problem. No problem. And good evening, Michelle. Where is Michelle? Ah, now in your house, Michelle. Yo creí que estaba esperando en el carro todavía. No. Estoy okay. Agarrando señales de la casa para que no me falle. Damn. Sí, ha estado fallando bastante la señal del Wi-Fi. And here in the house, there are like very good signal, but I don't know why. I mean, today it's very like weak. Pero ese día estaba así como like, super lento. Probablemente sean los vientos fuertes. Probably. Probably. Mucho frío. Yeah, man. It's kind of cool, the climate. Está bastante rico el clima. All right. Let's see. Vamos entonces a comenzar con... hello. Vamos a comenzar entonces con la asistencia para comenzar de lleno con lo que tenemos para este día, right? Cool. Let's start over. It says, Abel Ernesto, you see here? Ah, okay, yeah, I mean, he's there. Good. Brian Allen, sí, él va conduciendo, right? Present. De David Ernesto. Present. Okay. Good. Let's move. Stephanie Michelle. Present. Okay. It is Janet. Present. Okay. Good. Jesús Alfaro. Not here, right? Okay, let's move. Jose Edgar. Present. Okay, perfect. Jose William. I'm here, teacher. Okay, good. Let's move. Julio Alberto. Present. Okay, nice. Julio Cesar. Okay, not here yet. Let's move. Karen Beatriz. Present. Okay, nice. Luis Gerardo. Present. Okay, nice. Let's move. Nancy Patricia. Present, teacher. Okay, perfect. René Antonio. René's not here. Okay. Ricardo Antonio, Miguel Ricardo, Rosa Odelia. Okay, no here. Rosa Claribel. Present. Okay, good. Wendy Arely. Okay. Wendy Jamilet. Okay, neither Wendy. Let's move. William Ernesto. Present, teacher. Okay, good. Let's move. Erika Elizabeth. Present. Hello. Hey, is Wilfredo here? I am. He's there. Okay. All right, cool. Let's start with the things that we're going to have for this video conference, right? Let's start with the things that we got for the rest, okay, of the week. But before that, if I remember, we have something previously, right, from the previous class. Tenemos algo pendiente de la clase anterior, right? Tenemos una pequeña actividad de la clase anterior que no pudimos terminar, right? What are we going to do with that? We're going to give an end to that. Okay, tonight. So, if I don't, yes, Wilfredo. No hay que me mencionar a ti. Quizás sí. Me pueda enseñar. A lo mejor, pero sí lo mencioné. Fue el último. Okay. Thank you, teacher. Gracias. Okay. Yeah, you're there. Ya está ahí, no problem. No se preocupe. Okay. Ya está ahí. All right. Okay, no problem. By the way, Wilfredo, usted me participó ayer en la actividad, ¿cierto? Al final. Yes. Ah, you were the last one. Uh-huh.
Now I remember you. Yeah, I mean, it's true. It's true. Okay, cool. Who did not participate? For example, Julio Alberto, did you participate? No, teacher, porque éramos tres personas. Ah, yeah, I mean, you were three people, right? Who was with you? Who were with you in this case? Because you were three. ¿Quién estaba con usted? Ah, okay. Se le oye súper rápido y no sé por qué. ¿Hola? Estuviera acelerado, se escucha. ¿Me? Acelerado, really. Sí. O sea, se oye así como que... No sé si es la señal. Así me escuchan los demás acelerados. No, normal. Conmigo estuvo él. Ah, normal, normalón. Ok, Julio, ¿con quién más estuvo aparte de David? Estuve con William y con David. William Ernesto Tobar y David, David González. Ah, ok, cool. All right. Let's do it. Let's do it. Ok, ¿quién comienza? Vaya, si quieres comienzo. All right, William, let's start. Vaya, le voy a hacer la pregunta que yo le copié de cada uno o hago mi pregunta. Su pregunta. Mis preguntas. Yes, okay. Julio que le responda. Okay. What time do you eat breakfast? I eat breakfast at 7 a.m. I eat breakfast at 7 a.m. right? 7 a.m. Uh-huh. Okay. Second question. Second question. Okay. En esta pregunta tengo duda de si era la correcta como la hice, pero puse why do you travel United States? To United States. Ah, okay, eso. But why do you travel to United States? I travel in United States. Julio. To United States, no in, to United States. Okay. Entonces, es, I travel to United States at work. Okay, I travel to United States at work. A-L-K. Creo que era con Y la pregunta. Yeah, era Y. Por ejemplo, because I work, porque trabajo. Un motivo, ahí es un motivo, Julio. Because I work. Es que la pregunta creo que es porque viaja, ¿verdad? Why, why do you travel to United States? ¿Por qué quieres viajar a Estados Unidos? No porque quieres. ¿Por qué viajas? ¿Por qué viajas, perdón? ¿Por qué viajas a Estados Unidos? Hola. I travel, yo viajo a Estados Unidos. Because... Ahí le vamos a poner después de eso, because. For work, por trabajo, puede ser. Because I work. Ajá, that's one. Porque trabajo, exactly. O for vacation. Exactly. All right, cool. So that's your second question, William. Okay, thank you. Now, Julio, read your questions and David is going to answer. Okay. Where do you work? Sería, I work in maquila, ¿cómo se dice? All right, in a fabric. Fabric. In the industry. The industry. Uh-huh. All right. Next question, Julio. Where do you cook dinner? Which? Repeat the question. Repito. I do you cook
dinner with? Ah, who do you cook dinner with? As who do you cook dinner with? Sería con quién o quién. ¿Con quién? Ajá, ¿con quién? Cocino mi cena. Yes, man. Entonces sería, I cook dinner. ¿Solo? ¿Cómo dice? Alone. Alone, alone. Oh, okay. There you go. All right, David. All right, David. Now, read your questions and William are going to answer them. Este, la primera es, what time you do a shower? Okay. Give me one second. What time do you? A shower. No, le falta un verbo ahí. ¿Cómo es la frase para decir tomar una ducha? How? What are you how? Lo hemos practicado varias veces. Take a shower sería. Yes. All right. Ahora sí, ya combinada, léala otra vez. What time do you take a shower? Very good. Okay, I take a shower at 6 p.m. Okay, very good. Next question. La segunda era, when do you play video game? Okay. When do you? I play video game in my house. Uh-huh. No, it says when. When, perdón, where, porque le había escuchado. Sorry. I play video game on weekend. Okay, on weekend. Okay, mm-hmm. On weekend. There you go. Very good. La tercera. Ah, you got a one? Okay, read it. La tercera sería, where do you study English? Okay, I study English in my house. Okay. Yeah, right, in your house. Okay, good. Online. Exactly, online. Different ways. All right. So thank you, William, David, and Julio. You did it excellent. Now, Michelle, did you participate last night? No. Nos quedamos. Who were you working with? Con Nancy. Where is Nancy? Ah, yeah, she's there. Cool. Let's practice then, right? Michelle, in this case, ask three questions to Nancy and then Nancy to you. Okay. What do you sell? All right. I sell. Uh-huh. Computers. I sell computers. Okay. La siguiente sería, when do you wash your car? Okay, very good. I wash my car on Sunday. Okay, y teacher, aquí no sé si está bien, pero dice, where do you drink use? Está bien así redactado. Yes, man, it's correct. Repeat again. Vaya, pues. Sería, I drink juice. Ajá, Nancy. La pregunta. Okay. I drink juice in Santa Tecla. Okay, in Santa Tecla. Nice. Good. Now, Nancy, let's ask the questions to Michelle. Sería, we
do you why hit why? The fish? Why do you hit the fish? Hit the fish. Mm-hmm. Hit the fish. Hit de cocinar o hit de golpear. ¿Cómo lo traducimos? De cocinar. Ah, en ese caso, cambiémosle hit, porque hit es como de calor, right? Y pongámosle cook. Cook. C-O-O-C-K. Cook. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Así, solo que en vez de hit, póngale cook. Porque cambiaríamos. O sea que en vez de fish, sería cook. Exacto. No, en vez de hit. Hit. Entonces sería, what do you cook the fish? The fish. Why do you cook the fish? Uh-huh. Why do you cook the fish? Okay. Hola, ¿me escucha? Yes. Estoy dejando señal. Yes, Stephanie. That was me, man. Hola. Yes. Hoy sí me escucha. Yes, siempre se la he escuchado. Ay, perdón. Siempre es que yo no las escucho. Siempre se le vaya. Me perdimos. Entonces sería I cook en vez de. Entonces sería I cook fish because it is healthy. Healthy. Ah, okay. Because it's healthy. Okay. Así es, ¿verdad? Es saludable. Yes, because it's healthy. Ok. There you go. La otra sería, which book do you read? Read. Read. I read the fantasy book. The fantasy book. Ah, okay. I read the fantasy book. Very good, Stephanie and Nancy. You did it excellent. Now, Rosa Claribel, who were you practicing with? Ayer participé yo. Ah, you participated yesterday? Perfect, man. Thank you. Let me see. Karen, you too, right? Usted también? Yes. Okay, perfect. Let me see. Gerardo. Did you participate yesterday, Gerardo? No. No? Ah, okay. Con William here. Okay, cool. Let's read the questions. What do you do in the world? I ride a motorcycle. Okay. When you do al revés. The homework. Do you? When do you do the homework? Okay, very good. I do the homework in my work. No, in this case, when, cuando. Okay, I do the homework on Saturday. Okay. O también me puede mencionar una situación. When I work. Cuando trabajo. Right? Ah, okay. When I work. Okay. Cool. Next question, Gerardo. Where do you work? Okay. I work in Caritas Chalatenango. Ah, okay. Very good. Now, ask your questions, Jose. Okay. Yo hice la primera, teacher, así negativa la pregunta. Do it. La voy a leer. Why don't you play the guitar?
All right, why don't you play the guitar? ¿Por qué no toca la guitarra? Because I don't like. Okay, Gerardo, pero razones completas, man. I don't play the guitar because I don't like it. Repeat again. Okay. Because I don't play like. Okay, all right, Gerardo, all right. Listen, I don't play the guitar. Repeat. I don't play the guitar. Because I don't like it. Because I don't like. Okay, you see? Eso es lo que tiene que mencionar. Nice. Next okay. Question. Which pet do you play with? Okay. Which pet do you play with? I play with my dog. Okay, good. Okay. Who do you eat with? Who do you eat with? Okay. I eat with my wife and my children. Very good, man. Very good. With my wife and my children. There you go. Thank you, Gerardo and William. You did it excellent. Let me see who has not participated. Rosa dice que ya pasó. Erika, did you participate yesterday? Erika. I forget the microphone now. Se me olvida que tengo el micrófono apagado. Pero sí participé el día de ayer. Ok, cool. Entonces, ¿todos participamos ya? ¿O hay alguien que me falte? Ok, cool, José. Who were you working with? ¿Con quién estaba? Con Wendy Arely. Ok, pero ninguna Wendy está. Ok, vamos a hacer algo. Let me see. Michelle le va a ayudar. Right? Hágale las preguntas a Michelle. Ok. What do you do? ¿Qué haces es? Yeah. I do. In this study case. Study English. All right. En este caso ya no es necesario mencionar do. Entonces, I study English. Es dependiendo de la persona, de la acción que la persona haga, así va a ser el verbo que se va a usar en este tipo de pregunta, ¿ok? Let's remember that. Cool. Next question, José. Okay. What is your name? What is your name? Okay. My name is Stephanie Michelle. Are you sure? Okay. What do you work manager on company? Repeat the question, José. Me la corrige si está mal. Ajá. What do you work manager on company? Ok, comenzamos con who, right? Y luego dice, do you work? No, dice, le he puesto nada más do. Entonces es una yes, no question. Entonces sería, do you work? Do you? Yes. Sería, what do you? All right. Give me one second. Mm-hmm. Ahí usted no está usando ninguna WH word, ¿verdad? No.
Okay, vuélvala a repetir. What do you manager on company? ¿No quieres poner esto? Quiero ver. Pues así la tengo. Ah, de company. Ajá. Le puse on en vez de they. Pero vaya, ¿qué me quiso poner ahí? Para ver si estamos en la misma sintonía. ¿Cuál es tu jefe? Más o menos. Ah, no, pero es que sí, vaya. Si es así, porque aquí quiere decir, how do you manage the company? Es cómo manejas la empresa, cómo diriges la empresa. Pero si está preguntando por el jefe, ¿de quién es tu jefe? Who is your boss? Y ahí tenemos la pregunta. Okay. ¿Quién es su jefe? Who's your boss? All right. That would be más, corto, más corto todavía. Más corto todavía. Solo que acá, en vez de llevar el auxiliar do, llevamos el auxiliar be. Right? Del verbo to be. En la forma de is. Esa sería la única diferencia. Ok. En cuanto a ese tipo de preguntas. Entonces sería my boss is Oscar. Ah, ok, cool. My boss is Oscar. There you go. ¿Cuál Oscar? ¿Cómo dijo a que? Ver. No. La pregunta me queda. What is la pregunta, who is your boss? Ah, who is your? Yeah, your boss. Okay, gracias. Okay, very good. Thank you, Jose. You did it good. Okay, now let's start with the things that we got for the rest of the night, right? Okay, give me 1 second. Oh, what is this? All right. Okay, let's continue. Give me 1 second. I'm gonna play the presentation that we are going to do. There you go. All right, this is a video conference number 16, okay? Video conferencia número 16, all right? And tonight's topic is going to be how to use prepositions of place, right? Estuvimos trabajando la clase pasada, una de las clases de la semana pasada, perdón, con el uso de las preposiciones, okay? No sé si recuerdan el uso de las preposiciones que estábamos practicando hace un par de clases atrás. ¿Alguien me puede mencionar cuáles eran esas preposiciones que estábamos practicando? On, in, at. In, and at. Ok, perfecto. And tell me, ¿cuál era el nombre de esas preposiciones? Preposition of time. Prepositions of time. All right, perfect. Thank you, miss. Prepositions of time. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Listen, vamos a ver las preposiciones de lugar, right? Y adivinen cuáles son las preposiciones de lugar principales. In, on, and the at. Same. At. Yes, they got the same. Vamos a ver las mismas preposiciones. In, on, and at, solo que ahora ya con la función de tiempo, right? De medir un tiempo determinado, sino que ahora básicamente lo que va a hacer es determinar un lugar en donde estemos, right? O hacia dónde vamos.
Right. O ya estuvimos, dependiendo de la forma o del tiempo que estemos hablando. This is the type of prepositions that we're going to be talking about, okay? Cool, let's start. So what do we got for the class agenda? We're going to have a review from the previous topic and check the activity, right? Básicamente ya vimos parte del tema anterior que estuvimos trabajando y pues ya también revisamos la pequeña actividad para los que la gran mayoría tienen. All right, so we had that one. Entonces ya tenemos esa parte. So, now we're going to have the introduction to the prepositions of place, right? Vamos a tener la introducción a las preposiciones de lugar. And after that, we're going to work in the manual, right? We're going to work with some exercises in the manual. That's pretty much what we have for the rest of the class. All right, let's continue. Vamos a comenzar entonces usando at. At. All right. This is a very, very important, okay, word at the moment of mentioning, okay, different places. For example, it says we use at for a specific point of place, all right? Para puntos específicos, okay, o lugares. What does it mean? Que usamos at cuando mencionamos nuestro hogar, right? That case. That's what we use at. For example, check this out. Rosa Delia, help me reading, please. We can use at to describe a very specific point or place. We use at to describe a very specific point or place. Okay, very good. Okay. So check this out. Entonces, ¿qué dice acá en el texto? Usamos at para describir específicos, right, puntos específicos o lugares. For example, listen. Cuando nosotros damos la dirección de nuestra casa, por lo general, si es algo específico, ustedes tienen que mencionar hasta el número de casa, right? So, in this case, cuando ya hacemos ese tipo de trabajitos, right, at mentioning in that case, por lo general usamos esta preposición, at. An example, check this out. Let's see, Nancy, let's read. Okay. The postman is at the door. All right, the postman is at the door. Mm-hmm. Okay, very good. Entonces, básicamente acá, ¿qué estamos queriendo decir? Ah, el cartero está en la puerta. You see, at es básicamente en. That's the meaning of it, right? Aquí ese es el significado que tiene, el significado. En. Next one, Gerardo. There is a supermarket at the end of the street. Right, at the end of the street. Ah, perfect. There is a supermarket at the end of the street. Okay, very good. So what's up in this case? Check this out. Acá, como básicamente ya sabemos de la calle en la que estamos hablando, listen up. Como ya sabemos de la calle en la que estamos hablando y que sabemos que al final de esa calle está un supermercado, entonces hace, right, la función de qué? De mencionar un lugar bien específico. And what happened when this specific place is sitting here? ¿Y qué sucede cuando eso pasa? Ah, all right, easy. In this case, we use at. Okay, at. Let's remember. Let me see another one in this case. Abel. He is at the restaurant. Ah, okay, all right. He is at the restaurant. Es básicamente cuando mencionamos, all right, en donde se encuentra básicamente una persona, right?
El momento exacto, el lugar exacto donde se encuentra. Entonces, cuando usamos cosas bien específicas, right, como el lugar exacto, right, de un lugar o donde estamos en ese momento, por lo general usamos at, ¿ok? At. For example, yo puedo decir en esta oración usando at. I am at home right now. You see? En este caso, llevamos at over here. Okay. Why? Porque estoy mencionando dónde me encuentro. Y acá, pues básicamente ya es algo bien específico, okay, de lo que estamos haciendo. Cool. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro de todo? Teacher, ¿qué significa there is? There is significa hay, de haber. Okay, good. So, let's continue. Now, at for an exact address. Ah, también usamos at para mencionar, okay, una dirección específica. That's what it says in here, right? An exact address. Una dirección exacta. We use at when we mention an exact address, he said. Examples. Jose William. Okay. Marcos lives at 55 Oxford Street. Ah, okay, very good. Marcos lives at 55 Oxford Street. What's up in this case? Check that out. En este caso, básicamente está mencionando la dirección exacta, ¿ok? De donde vive esta persona, right? Entonces, cuando mencionamos dirección exacta, cuando mencionamos calle, ¿ok? E inclusive el número de casa de donde habitamos, entonces ahí es donde vamos a utilizar esta preposición, ¿ok? Entonces es cuando la vamos a usar. Just remember, it's mostly for, okay, for specific things. There is another one. Look, let's read this part. William Ernesto. If we don't know the exact address, uh-huh, if we only know the name of the street, then we use on as the preposition. Okay, very good. Very good. There you go. Thank you. So, in this case, if we don't know the exact address, and if we only know, listen, the name of the street, then we use on as the preposition. Escuchen bien esto. Cuando no sabemos la dirección exacta, okay, de un lugar, y solo sabemos el nombre de la calle, no usamos at. Usamos on, ¿ok? For example, René, let's read. Mark lives on Oxford Street. Perdón. Lives. Mark lives on Oxford Street. Ah, okay, very good. What happened in this case? Escuchen esto. Si ustedes van a mencionar su dirección, ¿ok? Pero lo hacen de manera general, solo mencionando la calle, solo mencionando el municipio. Entonces ahí, por lo general, solo usamos on, no usamos at. ¿Por qué? Porque ya sabemos que at es para mencionar lugares bien específicos, right? Bien específicos. Yeah, David, tell me. Oxford es un lugar, ¿verdad? Ese es el nombre de una calle. Así se llama. Oxford, ah, sería sí. la calle Oxford, entonces. Exactly. Ok. Teacher. Yes, tell me. Es como decir sobre la calle tal. Uh-huh. El on. Exactly. Right?
On, recordemos, es para mencionar, ¿ok? Cuando un lugar no es específico y solo sabemos parte de eso y no sabemos una dirección exacta, no tenemos dirección exacta. So in that case, right? Just in that case, we use on. Pero si ya conocemos inclusive hasta el número de casa, entonces ya no sería on, sería at. ¿Ok? Good. Let's continue. Okay, when do we use at also? We use at to show events. Check that out. To show events. What does it mean with events? Let's see them all. David, let's read. We use the preposition at to describe being present at an event. At an event. All right. Thank you, David. Event. Okay. We use the preposition at to describe being present at an event, right? For example, check this out. I am at the party right now. Okay. Básicamente, si estamos hablando, ah, estoy en una fiesta en estos momentos, right? At the party. ¿Qué estamos haciendo en ese caso? Básicamente, lo que estamos haciendo es describiendo, ok, un lugar donde estamos presentes en un evento, right? So, a concert. En este caso, un concert, ok, sería un evento. Una fiesta, like a party, sería un evento. All those things, right? So check this out. Where is David? That's what it says. Where is David? Julio, Alberto. He is at concert. All right. He is at the concert. Very good. That's the one, okay? Good. Entonces acá básicamente lo que tenemos es cosas bien específicas, right? Para usar at, okay? Para mencionar lugares dentro de una casa, right? And everything. That is at for most. Good. Until here, do we have any question? ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? Allí no entendí yo. Where is David? ¿Qué quiere decir? Where is David? ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? Está. Exactly. Recuerde, ¿cuál es la traducción del verbo to be, David? ¿Ser o estar? ¿Recuerda? O estar, ajá, ok. So, en este caso, por eso lo colocamos de esa manera, ¿ok? Está en el concierto. Exactly, right? He is at the concert. Okay, let's move. Let's move. All right. Si mencionamos entonces que at es para lugares o direcciones bien específicas, okay, yo puedo decir, check this out. I live at, check this out. Okay, check this out. Check this out. Cool. In this case, check this. Acá, una está bien específica y otra no tan específica. Según su punto, según lo que hemos estado leyendo y estudiado, ¿las dos oraciones están correctas? No. Sí, no. Yo digo que sí. Why not?
La última. La segunda. On. Ah, ¿y por qué? On. ¿Y por qué es on? Porque están sonando la calle. No, es específico. No está en específico. Exactly right. Exactly. Bien. Okay. Si yo les digo, hey, look, I live on Federico Penado's Street. Ah, vivo, ok, en la calle Federico Penado. Pero probablemente esa calle abarque, ¿qué? Un montón de cuadras, right? Inclusive, no sé, kilómetros, en somehow, right? Entonces ustedes nunca darían, right, con esa dirección, like being specific. Entonces, por eso, como ya no está mostrando, you know, like something very specific, so that's why we use on and no at. Okay, let's continue. Give me 1 second. Okay, so we got at over here. Check this out. Esto les aparece a ustedes en el manual, okay? At the meeting room. Ah, es cuando usamos lugares bien específicos, right? Like at the meeting room, at work, at the bank, right? Entonces nosotros podemos decir, I am at the bank. Okay? Let's remember that. At the bank or at the beach. Cuando mencionamos ya dónde estamos específicamente, okay? There you go. Cool. Ahora, para entender si para saber si hemos comprendido bien esa estructura, why don't we do a couple of exercises? ¿Por qué no hacemos un par de ejemplos? How are we gonna do this? Look, pueden hacerlo con la dirección de ahí o whatever you want, pero quiero que me hagan una oración incluyendo at, okay, como prepositions of place. All right, como preposición de lugar. Let's do it. One example. Just one example. Per person. When you finish, just let me know, okay? Just let me know when you finish. Ah, Eric, are you finished? Very good. Let me know when you finish, okay? Me hacen saber cuando hayan terminado, please. Okay. I guess you have already finished. And I'm gonna start with the ones that finished first. Erika, let's read your example. I am at work night. Okay, I am at work. Night, noche. Ah, okay, I am at work at night. Or
hasta tarde. Que sería, I am at work until late. Pero así está bien, all right? It's okay. ¿Qué estamos haciendo ahí? Básicamente estamos describiendo un lugar específico en donde nos encontramos. Very good, Erika. Thank you. Let's see, Abel, do you finish? Sí. All right, let's read it. I go at gym in on the Gran Vía. Okay. I go to the gym in La Gran Vía. All right. It's pretty close from your house or from your work. A ver. Perdón, teacher. It's close from your house or your work. ¿Está cerca de su casa o su trabajo? Realmente de los dos lugares. Really? Okay, that's nice. That's pretty nice. Thank you, Abel. Good. Rosa Ovelia. No la había hecho, teacher, pero ahorita voy a... Luego vuelvo entonces, escríbala, no se preocupe, ¿ok? Okay. Karen, let's read yours. My brother is at the stadium right now. Okay, very good. Very good. Thank you. Jose William. Se pueden callar. I can't see you at night. Mm-hmm. Oh. Okay, let's repeat, Jose. That was funny. I can't see you at night. Okay. Listen, William. En este caso ya no estoy usando la preposición del lugar. Ya no estamos usando un lugar ahí. Estamos usando la preposición de tiempo, la que vimos la semana pasada. Porque ya está usando okay. At night. Acá tenemos que usar, después de at, tiene que estar en un lugar, ¿ok? Ok. I can see you at the park. All right, I can see you at the park. Ok. Ok. Good. Thank you. Let's see. William Ernesto. I work on the pet street. Okay, very good. There you go. Michelle. Yo no sé si está bien, pero se lo voy a decir. Vanessa live at Nuevo Lourdes, house number 3. Okay. Very sí está good. Bien. Yes, man, it's okay. There you go. Nice. Wilfredo. Hey, I am up house right now. I am at the house right now, or I am at home right now. Okay. Oh. Okay, very good. There you go, Wilfredo. Thank you. Let's see, who's missing? Gerardo, did you participate already, Gerardo? Tal vez no me equivoco. No, okay. Let's do it, no problem. I work at Francisco Menéndez Street, number 361. Okay, yeah, I mean, that's acceptable. Very good. Now, David. Bueno, pues yo la tengo como de dos formas, no sé cuál. No sé, pero ahorita voy a decirle una. Lea las dos. Es que solo cambian una palabra, pero I am at my house play video game. Así, o tiene que llevar is.
I am at my house. Ajá. Jugando videojuegos, no sé si así se escribe. Okay, in this case it would be I am at my house playing video games. I am, no lleva is, allí va, no, solo at. Después de am. That's what you have. Sí. That's what you have, right? Ah, okay. Very good. Esa es la forma correcta, entonces, okay. Que tenía otra con is, pero no estaba seguro ahí. Ah, okay. Yeah, I mean, this is like the most appropriate, right? Okay, okay. Como la más apropiada. Okay, who's missing? Let me see. Somebody else is missing. Rosa, are you ready? My sister eats breakfast at work. Ah, okay, very good. There you go. Julio Cesar. I had class English and bathroom. repeat again. I had class English at bedroom. At the bedroom. Okay, the bedroom. All right. Mm-hmm. Even though most of the nouns starting with that, it's for closed spaces, right? It's for closed spaces, but it's okay. It's okay. I'm gonna make valid, right? Okay. All right. Let's put it here. Just give me one second. Okay. Perfect. Who's missing? ¿Quién me falta? Ah, Janet. Let's read Janet. Hi. Let me see. I'm running on the Claudia Lars corner. Read again, please. I didn't listen that much. I run on the Claudia Lars corner. All right, just give me one second. I don't know if this is my internet. No sé si es que es mi internet, creo que. A lo mejor sí. Vuelvo a repetir. I didn't listen that much. Sorry, I no listen. Let me one minute. Ah, okay. All right. Jose Edgar and Julio. Ok, me corrige si me equivoco. I live Colonia Santa María at house number 25. Number 25. Nah, ok. Yeah, I mean, that's acceptable. That's correct. Ok. Thank you. Next. I work at Santa Tecla Street San Martin number 3. Ah, very good. There you go, Julio. Thank you. Now, who's missing? Nancy? I am at the hospital in Santa Tecla. I am at the hospital in Santa Tecla. Ah, okay. Very good. That's acceptable. There you go. Who else is missing? Janet, ready again? Janet, where is Janet? I have a problem with my cell phone. I not listen too much. Okay, you're listening to us, but only read what you got. Solo lea lo que tiene, lo que anotó. No problem. Okay. I run. In the corner, Claudia Lars. Ah, okay. I ran in the corner like Claudia Lars. Yeah. Okay. All right. Very good. Thank you, Janet. All right. I think
Everybody has already participated, right? Creo que todos ya han participado. Okay, let's put it there. Yo no, teacher. Ah, René. Ah, good. Hey, como no lo había visto, René. Welcome back again, man. All right, let's put it. Let's read again. Bueno, no sé si estará bien, pero I am at the stadium. Okay, very good. Yeah, I mean, I am at the stadium. Okay, estoy en el estadio. I am at the stadium. Yeah, I mean, this is pretty acceptable. Very good. Let's move. Okay, now we're going to put aside, right, the preposition at. Now, let's jump into in. Okay, in. And we got a short definition about this one. It says in enclosed space, a large space with boundaries. All right, enclosed space, large space with boundaries. What does it mean? Okay, it means that teacher, with closed spaces. Uh-huh. What do you say? Boundaries. Boundaries. See? Yeah. How do you say? Boundaries. Oh, you mean in Spanish? You mean, yeah. Ah, fronteras. Okay, thank you. Okay, cool. All right, enclosed space, all right, and large place with boundaries. All right, zonas limítrofes o fronteras, that's boundaries. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué queremos mencionar con esto? Que usamos in para lugares, o para mencionar más bien que nos encontramos en lugares cerrados o lugares con zonas limítrofes o por así decirlo, con zonas de fronteras, right? Zonas fronterizas. That's what it talks about. All right. Antes de continuar con esto, just give me one second. Voy a pasar asistencia porque son las 9:07. All right, just give me one second. Okay, Alan Ernesto. All right, Brian Alan. Present. Okay, good. David Ernesto. Present. Okay, good. Stephanie Michelle. Present. Okay, nice. Let's move. It is Janet. Present. Ah, okay. Okay. Jesus Alfaro. No here, right? Okay. Edgar. Present. Ah, okay. Good. Jose William. I am here, teacher. Okay, cool. Julio Alberto. Present, teacher. All right, Julio Cesar. Present. Beatriz. Present. Okay, Luis Gerardo. Present. Present. Ah, okay. There you go. Thank you, Gerardo. Let's continue. And it says Nancy Patricia. Present. Present. Okay, good. René Antonio. Present. Okay, good. Let me see. Ricardo Antonio. No, but Ricardo is definitely not going to continue, maybe. Rosa Aurelia. Presente. Okay, perfect. Let's see. Rosa Claribel. Present. Okay, good. Wendy Arely. Ah, okay. Not here. Wendy Jamilet. Presente. Ah, okay. Good. William Ernesto. Present.
Let me see, one second. Ay, se me trabó esto. Eric Elizabeth. Present. Okay, let me continue. And the last one, Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Okay, very good. Let's continue. Okay, give me one second. I think it's this one. Ah, yeah, this one. For example, check this out. It says, we use the preposition in for an enclosed space, okay? Or, listen up, a place which is surrounded by boundaries. Un lugar que se rodeado de, you know, zonas limítrofes, right? Examples. Wilfredo, read. The dog is in the garden. Ah, okay, very good. The dog is in the garden, right? El perro está en el jardín, okay? El jardín, recordemos, es una zona, okay, con muchas áreas limítrofes, right? Es un enclosed space, un lugar encerrado. Okay, cool. Erika, let's read. I have an apple in my bag. Okay, thank you. I have an apple in my bag. Cool. ¿Qué pasa en este caso? A bag, right? Es un lugar encerrado, una bolsa. I have an apple in my bag. Tengo una manzana en mi bolsa, right? En mi bolsillo, whatever you want to say. So, en este caso, estamos hablando de un lugar enclosed, right? Encerrado. Cool. Entonces acá es cuando podemos usar esta preposición. Remember, para lugares encerrados, ¿ok? Si estuviésemos en un aula, ¿ok? Entonces ahí podríamos decir, we study English in the classroom. ¿Por qué in? Ah, porque estamos en un lugar de cuatro paredes y que estamos encerrados prácticamente, right? Entonces la oración sería así. Check this out. Check this out. We are in the classroom. We study English in the house. So you see, ¿por qué usamos in? Ah, porque como ya estamos mencionando lugares con espacios encerrados donde vamos a estar o donde ya estamos, ok. So, entonces, por eso es que usamos in, ok. For this reason. All right, hasta acá. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda. Something that might not be clear for you. ¿Algo que no esté del todo claro? Yo tengo una. All right, David, go on. Mi oración yo puse I am at my house. Y usted me está diciendo que iba in my. ¿Cómo es que se study English in the house? Nah, ok, cool, cool. Creo que a pesar de la pequeña interrupción, no sé si es que era solo a mí, pero lo escuchaba todo robótico. Yes. Sí, ¿verdad? Estaba todo robótico, David. Ok, David. Good question, actually. Ok, ahora sí. Sí, man, ahora sí. Ya no parece robot. Ok. Listen, David. Ajá. En este caso, tenemos que interpretarlo de dos maneras muy diferentes. Dependiendo de la forma en cómo usted lo vea,
así va a ser la preposición que va a tomar. Por ejemplo, check this out. Si alguien le pregunta, check this out. Si alguien le pregunta, hey David, where are you at? ¿Dónde estás? Usted tiene la opción de decir, I am in my house. Estoy en mi casa. All right, I am in my house. Un lugar encerrado, right? Un lugar encerrado. Y también puede decir, I am, okay, listen up. I am at home. Okay. Remember? Remember? No at my house. No at my house, sino at home. Entonces está equivocada mi acción. All right. So in this case, it's mostly like that. Listen, listen. Cuando mencionamos, recordemos, tenemos dos palabras. House, home. Okay. Por lo general, la preposición que acompaña la palabra house, por lo general, es in. La preposición que acompaña a la palabra home, hogar, es at. Okay. That's okay. Mostly. All right. Nunca vaya a decir usted, I am in the home, porque es incorrecto. Okay, okay. Okay. Se dice, I am at home. It's okay. Like, estoy en casa. Okay. Pretty much. There you go. Any other question? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Para el resto? No? Okay, cool. Let's continue. Give me 1 second. Nancy, let's read. David's car is in the car park. Ah, okay, very good. David's car is in the car park. What does it mean? Recordemos, un parqueo, right? Un parqueo es una zona encerrada, una zona con zonas limítrofes, por así decirlo. Okay? So, mientras esté dentro del parqueo, podemos decir in the car park. Ok. In that case. In. Teacher, one question. De David, ¿por qué lo abrevia con la S, con el apóstol S? No se podría solo David. David's car. Ya. Yeah. ¿Se acuerda de la semana 1, los últimos temas que estuvimos viendo de las possessive adjectives y los possessive nouns? Ok, cuando se trata de tercer person. No, en este caso no es tanto el third person, sino que básicamente es que colocamos el nombre de la persona. Luego el apóstrofe y la S para denotar posesión, ¿ok? Ah, ok, yeah. I remember. Yo decía, David's car es como the car of David, right? El carro de David, remember? Yeah, okay, it's okay. Yeah, I mean, that's why. Okay, very good. Who else? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Any question that might be solved? No? Okay. ¿Me puede decir la tercera en español, por favor? La tercera línea. Okay, David's car is in the park, in the car park. ¿Es eso? Ah, que dice the car park. Ajá, eso. Ah, yeah, I mean, David's car, el carro de David está en el parqueo. That's it. Car park es parqueo. O también lo puede decir como parking lot. Ah, okay, ajá, eso tenía duda. Yeah. También lo puede poner como parking lot. No problem. Ok, cool. Any other question? No more questions? Ok, let's continue. Ok, this is another very interesting use of in. Check this out. We use in with, towns and cities, y también countries. Aquí le vamos a agregar algo más. Países, countries.
All right. Gerardo, help me read it, please. Very common use of the preposition. Preposition? Preposition in is for though in serious. All right, check this out. Listen, listen. A very common use of the preposition in is for towns and cities. What does it mean? Para pueblos y ciudades. Cuando mencionamos un lugar dentro de un país, más que todo ciudades, okay? For example, I can say, I live in San Miguel. I live in San Miguel. Ah, vivo en San Miguel. Okay, so in this case, estamos mencionando una área determinada, right? Que puede ser una ciudad o otra zona más, un tanto más grande, right? Using in, remember, right? Okay, with countries, for example, I am in Mexico, estoy en México. I am in Spain, estoy en España. You see? In es para mencionar, listen up, más que todo, ciudades o países, okay, o pueblos, por así decir, right? En donde nos podamos encontrar al momento de hablar. Example, check this out. I am in San Miguel, right? We got another one. Jose William, let's read. Live in San Salvador City. Okay, you live in San Salvador City. You see? Ah, tú vives en la ciudad de San Salvador, right? So, en este caso usamos in. Porque es básicamente para mencionar departamentos, right? Cool. Michelle. She is in Ilopango. Ah, okay, cool. Like, ella está en Ilopango, right? She is in Ilopango. Very good. So, let's remember. Básicamente, cuando hablamos de ciudades o países, usamos por lo general in, okay? O para espacios encerrados. Cool. ¿Alguna pregunta con respecto al uso de in? Los usos de in. No, everything okay. No, okay, cool. Teacher. Yes, William. How do you say colonia in English? Colonia. Se me ha olvidado. Colonia, sí, nada más. You might say colony or neighborhood. Ah, neighborhood, exacto. Okay. Mm-hmm. Thank you. Okay, cool. Let's continue. Okay, this is the one taken from the manual, okay? Este es igual tomado del manual que ustedes tienen. Like in El Salvador, right? I mean, that case is cuando mencionamos países. In San Salvador, ah, cuando usamos, you know, like departments or in this case, big cities, o cuando usamos grandes ciudades, right? In the park, ah, un lugar encerrado, right? In the park, es cuando estamos dentro del parque. Let's remember, in the neighborhood, right? En el vecindario. In the neighborhood. Neighborhood means vecindario, okay? Let's continue. Okay, give me one second. I got stuck in this thing. All right, now, take us out in, and now let's do the last one, on. ¿Cuándo usamos on? Vamos a ver. ¿Recuerdan cómo usábamos on como preposición de tiempo? ¿Alguien puede recordar alguno de los usos de on? ¿Para qué usábamos on como preposición de tiempo? Days. Para los días. Exactly, right. Para mencionar días específicos dentro de meses del año. All right. Very good. So, acá pasa de ser eso, okay, a
significar otra cosa completamente diferente. Now, Wendy Yamilet, let's read. The preposition on is often used to describe a surface. Mm-hmm. Okay, examples. Thank you, Wendy. Now, Rosalía. There is a clock on the wall. Okay, there is a clock on the wall. All right, what does it mean? All right, que cuando mencionamos, listen up, como ahí lo dice, is often used to describe a surface. All right, es básicamente o comúnmente usado para describir una superficie. Surface means superficie. Okay. There is a clock on the wall, right? So, está sobre una superficie, el reloj. Okay, just keep that in mind. All right, next one. Jose Edgar, let's read. There is a bag on the floor. Okay, there is a bag on the floor. Thank you, mister. Ah, hay una mochila sobre el piso. You see? So in that case, we use this preposition, right? On. Let's continue. Let me see who can help me. I'm reading. Okay, give me one second. This is getting backwards. Ok, cool. Recordemos entonces, como uso principal, on es cuando ponemos algo sobre, algo más, ok, sobre. ¿Cómo así? Ah, si yo tengo un celular acá, yo voy a decir, I put the cell phone on the table. Coloco el teléfono sobre la mesa, right? So, in that case, this is the way how we use on. The most. Now, on as attached to, unido a o adherido a, dice, if something is physically attached or joined to something else, then we use the preposition on. All right, for example, let me see who can help me out. William Ernesto, let's read. She wears a ring on her finger. Okay, she wears a ring on her finger. Ah, ella usa un anillo en su dedo. Okay, that's attached, right? Ahí es básicamente que está attached or unida. Okay, good. Next example. Let me see. Julio César. He wears a watch on his left hand. Ah, okay. She wears a watch on. Okay. I mean, he wears a watch on his left hand. What does it mean? Ah, que en ese caso, el reloj lo anda usando, right? So, en ese caso, por eso usamos, let's remember, on. Good. Let's continue. Now, when do we use on also? Ah, we use on to close to a river, right? Or beach, for example. Let me see who can help me out because I'm getting faded with this. Rosa Claribel, help me out reading, please. Sometimes if directly next to a river, then we use the preposition on. Ah, okay. Very good. Thank you. Erika? Erika, are you there? Okay, I think she's not there.
let's see who else can help me. René, help me, René. She is on the Lampa River. Lampa River. Okay, she is on the Lampa River. Okay. Okay, thank you, mister. So, básicamente, eso es estar cerca de un río. All right, that's what it means. Good. Let's continue. Okay, Michelle, let's read. I am on Rio Grande in San Miguel. Okay, cool. All right, yo estoy en Rio Grande en San Miguel, right? So, in that case, usamos on, entonces, cuando estamos cerca o vamos a hablar de un determinado río, okay? Por lo general decimos on, mostly. And we got the last one, David. He is on El Espino Beach. Okay, very good. He is on El Espino Beach. Generalmente cuando estamos mencionando la playa, cuando vamos a mencionar la playa, casi siempre es on cuando andamos sobre la orilla del mar, right? Usted puede decir, I am on the beach, estoy en la playa, okay? At es para mencionar el lugar específico donde se encuentra, right? On es para cuando ya andamos caminando por la orilla de la playa. And you can say, I am on El Coco Beach, I am on El Tunco Beach, right? Or whatever. Really, whatever you want to say. Okay. And here we got what you were practicing. Okay. We got on 4th Avenue. Cuando hablamos de direcciones específicas, right? 4th Avenue. On the corner. Para mencionar lugares bien específicos. And the last one, on the street, right? Like, en la calle. Good people. In here, do we have any question with this? ¿Alguna pregunta que tengamos con respecto a esto? Something that might be, like, you know, causing any kind of doubt? No? Okay, cool. Let's work in the manual then, right? Vamos a trabajar entonces en el manual. Give me one second. That's one of my favorite parts. What are we going to do over here? Okay, this is okay, check this out. In here, you have a short map. Okay, acá tenemos un pequeño mapa. En donde encontramos, listen up, en donde básicamente encontramos a mall. Okay, a restaurant, let's see. Arrows Company, Blog World, City Hall, Park, you know, the mall, church, and everything. This is like a diagram, like a map. Okay. What are we going to do with this map? ¿Qué vamos a hacer con este mapa? Listen. In pairs, ustedes me van a responder estas preguntas. Okay. For example, look, vamos a hacer la número uno para que tengan la idea de cómo vamos a hacerla. Dice, which street is the restaurant on? Bien. ¿En qué calle está el restaurante? Okay, let's check this out. Where is it? Look. Which street is the restaurant on? Vamos a ver. Lo primero que vamos a buscar es dónde está el restaurante. Where is it? It's in here. Tomando como punto de partida over here, acá, podemos decir que
The restaurant is on Roosevelt Street. Okay. Roosevelt Street. All right. Esa sería la respuesta. The restaurant is on, okay, Roosevelt Street. Y así sucesivamente vamos a hacer con las demás, okay. Vamos a proveer, all right, una respuesta corta a esas preguntas. Bien, cuando hayamos terminado esa parte, nos vamos a pasar acá a la siguiente. Ok, ¿y qué pasa con esta? Dice, complete the location for each item using the correct preposition of place compared with a partner. ¿Qué vamos a colocar acá? Vamos a usar in, on, or at. Ok, depending on the situation that these people are talking about. Ok. In here, for example, check this out. Vamos a hacer la número uno, para que más o menos tengamos la idea de lo que vamos a hacer. Dice, I work in the bank. That is... Well, and then it says, First Avenue and Barrio Street. ¿Qué sería? At. I work in the bank, that is at or on. On. ¿Por qué on? Sí, saben, porque está cerca. Barrios. Mm. Es a dirección específica. Dice Primera Avenida y calle Barrio. Exactly. En este caso estamos hablando de algo ya un tanto más específico, right? Entonces, por eso le vamos a colocar at y no on. At, ok. There you go. Entonces, ahí ustedes me van a rellenar eso otro, ok. Vamos a ir a trabajar en parejas entonces, ¿ok? Primero vamos a responder lo de arriba y luego esa parte, ¿ok? I'm gonna stop sharing this. Give me one second. And we are 18 right now. Ok, give me one second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, let's go to work, people. Let's go to work. Let's accept it. Ahí. Ah, lo que dijo. Ajá, sobre qué calle o sobre qué avenida están los lugares. Ahorita lo voy a buscar. Sí, por ejemplo, the restaurant is on the Roosevelt Street. Ese es el ejemplo que... Ya la segunda es... Está mala la señal, ¿no? ¿Se me fue la señal a mí o a usted? No sé. ¿A usted? ¿A usted se le fue? Ha estado bastante mala la señal, creo que va a ser por los fuertes vientos. Sigue esperando aquí. Ah, bueno. La perdí, dije yo. Ah, bueno. Ok. Empecemos entonces. Llega por las dos partes. Va sobre la Roosevelt. No sé cómo. Ajá. Pienso que también la podemos utilizar como the corner, que está en la esquina, the corner on the Roosevelt Street. Puede ser una opción. O podemos utilizar como el ad que le mencionaba de Roosevelt Street en Second Avenue.
Ahí dependiendo cómo lo queramos ver. Teacher, no estaba ahí, no entró. No, no, no sé si está el teacher. Pero como le digo, yo siento que... Sí, ahí está, ya lo vi. Ya lo vio. Pero no se le escucha. No lo veo yo al teacher aquí, yo creo que no está aquí. ¿Cómo no? Ahí está. ¿Y ahora ya me lo escuchan? Vi. ¿Ahora sí? Ah, hoy sí, sí. Aquí la compañera... Aquí la compañera ajá. Claribel tiene, ella va, aquí yo le doy una forma, ¿va? Pienso uh-huh. que podemos decir, la pregunta, which street is the city hall on, digamos, hall on. Entonces yo le, una, no sé si estaría correcto, the city hall on at Roosevelt Street and Second Avenue. Pero yo le digo que sería, the city hall is on Second. Sería, o sea, sería la on que utilizaríamos, pero no sé. Es que para hacer más, es que tú lo estás haciendo más como sobre la avenida. Y yo como que quiero ser como quizá más específico, entre la, sobre la Roosevelt, la calle Roosevelt y sobre la avenida. ¿No sabe usted, teacher, si las dos pueden ser correctas? Yo pienso que sí. Mire, le voy a decir algo. Si solo menciona la Roosevelt Avenue, I mean, street, pero si menciona la Second Avenue, hay una gran diferencia. Uh-huh. Le voy a mencionar por qué. Si usted dice, si usted menciona la Avenue, no solo la street, entonces ahí ya cabe la posibilidad de que no diga on, sino at, porque está siendo más específico. Ajá, es que eso es lo que yo he estado utilizando el at para especificar los dos lugares, sobre la calle y la avenue. Y la compañera solo es que quiere utilizar el on para usar la Second Avenue. Ajá, pero hay un detallito. Que en la pregunta al ajá. final está la preposición on. Vaya, ajá, lo que le decía yo, que la por que lo la tanto a usted es... lo limita, por lo tanto a usted lo limita a ese tipo de respuesta. Ya no puede decir usted at, porque en la pregunta está on. Ah, ya. Okay, y okay. En la pregunta dice, which street is the city hall on? Desde que pone on, ahí ya limitado. Ah, entonces todas van a ser on, entonces, porque exacto. todas terminan con on. Exacto, exacto. Ah, ok. Ah, ok, it's ok. I see. Okay. It's clear. All right, nice. Okay. The hall is on. Hello. Ahí está el teacher. Teacher. Yes, man. Tenemos una duda. Okay. En cuanto a la tercera, que a dice, ver. Which street is the park on? En este caso, está en medio. ¿Cómo podemos referirnos a todo? O sea, entiendo yo que son varias calles. Mm-hmm. Pero entonces, ¿cómo se podría referir a eso? In o on. Is on. Podemos usar esa palabra que les acabo de enviar ahí. Ok. O ponerle. Escuchen bien. Ponerle. The park is on Roosevelt Street and Barrios Street. Se puede mencionar dos. Yeah, siempre y cuando pasen al lado, yeah, you can do it. Y si ves, esas dos calles están directly. Teacher, y la segunda que dice City Hall, de que están las Second Avenue y la Roosevelt, ¿cómo sería ahí? Que estén en media esquina. No, ahí solo va a mencionar la calle, porque si ya usted se pone a especificar un poco más, ya no sería on, tendría que ser at, la preposición. Pero como en la pregunta, lo está limitando a usted a solo responder con on, ya no puede mencionar otra cosa que no sea solo la calle, el nombre de la calle. Entonces le podemos poner la Second o la Roosevelt. La Roosevelt, porque Second Avenue
esa avenida. Roosevelt es la calle, y ahí le está pidiendo el nombre de la calle. ¿De la calle? Yes. Ah, okay. All right. Thank you, teacher. Thank you, okay. Teacher. Okay, good. Pues sí, va. Entonces sería on Anna Ward no es in. Sí, in es. In es porque body. Sí, sería ar in. In at, ¿verdad? In, in es, in. Porque ya tiene at ahí. In at the meeting room. In with at the meeting. Ajá, the meeting room. Teacher, no así quedamos. Estamos con una duda con la tercer pregunta del... La sexta, ¿eh? No, la de última. La del parque, de la del... Ah, la otra dice usted, la del parque. Sí, ajá, de las primeras que nos dejó del mapa. Ah, porque el parque está en el centro del mapa. Hace esquina con casi toda la calle. Pueden mencionar ambas calles, no problem. Ok. Pero, Por ejemplo, okay. Miren. Vaya, dice, con la que hace esquina, ¿verdad? Yeah. Which street is the city hall on, right? Uh-huh. No, en este caso, the park. In the park on, ajá. The park on. Which street is the park on? Uh-huh. All right. Ustedes pueden decir, the park is on. Listen. The park is on. Okay. Roosevelt Avenue. En Barrios Street. Y ahí lo tienen. The park is on. Aquí estamos. Y mencione un nombre de una calle. Por ejemplo, Roosevelt Street. Ah, ok. Solo una podemos mencionar o ambas. Puede mencionar ambas, no hay ningún problema. Por ejemplo, the park is on Roosevelt Street and Barrios Street. Ah, ok. Entonces sí creo que solo esa era la que teníamos. Teníamos dudas. Ok, perfect. I'm gonna check another group. Okay. Yo creo que es in también. In, se oye. Sí. Va. El cargador por ahí. In. La 4 sería ahora. Sí. Teacher, con las de las direcciones. Ajá. Nosotros hicimos una. La del parque. Al parque, ajá. No sé si quiere que se la diga. ¿Puede mencionar parque. Ambas calles? Ok, menciónemela. Ahorita se lo voy a mencionar yo. Pusimos. The park is on center of Barrios and Roosevelt Street in the second and first avenue. No sé cómo lo escuché. Aunque, bueno, así, tomando palabras más simples, the park is on Roosevelt Street and Barrios Street. Sin ser demasiado específicos, porque no es bueno. ¿Por qué?
porque vamos a usar otra preposición. Ya no va a ser on, ya sería at. ¿Recuerda? At. Entonces, por eso hay que limitarnos básicamente a responder con on. ¿Por qué? Porque para comenzar en la pregunta está on. Entonces sería the park is on center. No, on center no, ¿verdad? Porque le habían puesto que está en el centro de barrios con la Roosevelt calle. Ok, ajá. Solo está ahí, lo podemos dejar. Ya, yeah, a mí no hay problema. Ok. Vaya, la otra, compañero, es la 4, ¿verdad? Sí, la 4. Teacher. Hello. Teacher, una consulta. Tenemos una duda con la 6 de la 5. Lo que pasa es que en la oración que dice tell him that we are, entonces ya está at the meeting. Y entonces, at the meeting room, no sé si esto es correcto o había un... Ticho, no se duerma, Ticho. Permítame. Oh, my God. Ya voy a cambiar ese ventilador. Ahorita está dando más el calor. No, man, I got my migraine. He tenido un día con migraña bien hermosa. Y ese ventilador. Y... No, listen. Ajá, ahí es un error, ahí es un error, ya está. Va que es un error. Ya está resuelto ahí. Va que es at, va que era at. Yes, man, it's at. Ah, va. Ah, pues es que nosotros estábamos adivinando, diciendo si era in o on, pero decíamos, es que ya estaba hablando de at, porque está hablando de un lugar encerrado. Exacto, un lugar bien específico ya. Un lugar específico también. Ah, pues entonces ya estaba la respuesta. Exacto. Ah, okay. Ah, pues era la duda, porque no le llamamos lógica poner in o on. Ajá, no, 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 por lo general ese tipo de cosas ahí es más que más at. ¿Por qué? Okay. Porque ahí estamos especificando dónde nos encontramos. No. Exacto. Es el hecho de estar en un lugar encerrado, sino especificar lugares. Dónde nos encontramos. Ok, ajá, correcto. Ah, bueno. Entonces hay un error. Bueno, ah, pues hay un finish. Ahí nos despacha rápido porque ya tiene sueño usted. Me sueño, me encantaría que fuera sueño, pero es un dolor horrible en cabeza. Pero anyways, ya casi. Ya, de hecho, vámonos a la sala principal. Creo que ya terminaron la gran mayoría. Teacher, your take two as a terminal friend. The Sea Hungry. Esto me tomó el inicio. Híjole. De la clase. Ah, pues por eso ya está durmiendo. Ok, let's go. Ok, pues. Man, qué trabajadores los demás no quieren volver. o no quieren volver o no terminaron. ¿Cuál será? No han visto la hora. Exacto. Ey, sí, qué rápido pasaron, casi 15 minutos. Almost 15 minutes working. Aquí no sería el tiempo vuela cuando uno se divierte, sino cuando uno piensa. Yeah, man, it's true. Es cierto, porque a veces hay actividades que nos hemos echado hasta más de media hora y todavía así como que, Trisha, no he terminado. Like, hurry up. Man, yeah, man, a veces el tiempo no ajusta. Okay, cool. But anyways, let's check what we got. Give me one second. I'm gonna share this. Give me one second. Okay, it's this. Okay, let's start with the things. La primera dice, which street is the restaurant on? Rosa Claribel, answer that question.
the first. Yeah, number one. The restaurant is on Roosevelt Street. Okay, the restaurant is on Roosevelt Street. Very good. Number two. Let me see. David, read number two. Pues yo puse is on Second Avenue. Let's see. Which street is the city hall on? ¿En qué calle está? All right, la alcaldía. Repeat what you have. Le falta algo. Yo solo puse is on Second Avenue. All right. The city hall is on. Is on. Ajá, eso me faltó. All right. City. Actually, this is street. Podríamos poner Roosevelt Street, okay? Porque avenue, recordemos, avenue es de avenida y street es de calle, right? Calles y avenidas. Mm-hmm. Yeah. Okay. Okay. One second. Let's move. I got free zone here. Okay, nice. Let's move. Number three. Wendy Jamilet, can you please be so kind and read and answer this question? La número dos. Number three. Ah, voy a quedarle mal. Why? Porque no tengo esa parte del manual. Okay. Dice park. Vale, perfecto. Dice, which street is the park on? ¿En qué calle está localizado el parque? Vaya, ¿de acuerdo a usted qué calles son las que tienen localizado el parque? Ajá, Jamilet. Ajá, the park is on Barrio Street. On Barrio Street, ajá. And First Avenue, no sé. No lo sentí, sí, fracasé. No estuve en toda la clase. Ah. Una pregunta, teacher, y ahí si van a colocar las cuatro las cuatro intersecciones, uh-huh, o solo podríamos tomar dos. Give me one. Todas las calles, ¿verdad? In this case, this one. This is the one. Street, right? Solo las calles, ajá, porque básicamente lo que pide ahí son las calles, ¿ok? That's what he's asking over there. Okay. Nosotros creímos que era como haciendo una L, como calle y avenida, de la esquina, pensaba yo. But in this case, only the streets, ¿ok? Only the streets. So, sería entonces, the park is... Okay, on Barrios Street and Roosevelt Street. Okay, así, simple. Así quedaría. Okay, good. Let's keep going. Give me 1 second. Let's move. So we got that one. Ahora bien, vamos a leer estas. I know this one is a way easier for you. And let's start with Abel, read number one, please. Okay, let me see. I work in the bank that is at First Avenue and Barrios Street. Okay, I work in a bank that is at, that's what you got, right? First Avenue, yeah, and Barrios Street. Very good, Abel. Si todos tienen at, so then it's correct, okay? Correct. Julio. Ya lo habíamos hecho.
Alberto. Yeah. Yeah, man, it's true. Read number two, Julio. Julio, are you there? I see. Okay. La segunda es Pay Factory is located in La Libertad. Okay, very good. Yeah, in La Libertad, right? Mencionando una ciudad. Okay. Okay, nice. O mencionando un departamento en este caso, right? Cool. Number three, Stephanie Michelle. We see you in training room or at the cafeteria. Aha, we see you in in training room or the cafeteria. At le puse en out. Cafeteria. Cool. ¿Quién más le puso así? ¿O alguien más la puso diferente? Nosotros at le pusimos a las dos. Pusimos diferente, teacher. Yo primero puse at y después in pusimos. Okay. All right. Listen up. Listen up. Listen up. The correct one dice, we see you. Okay. Listen. Acá, para comenzar, vamos a mencionar un lugar bien específico. Okay. ¿Y cuál es la preposición que usamos para mencionar un lugar bien específico? At. At. Esa es la primera. Okay. At. We see you at the training room or at the cafeteria. Exactly. At the cafeteria. ¿Por qué? Porque básicamente acá lo que están haciendo es mencionarle los lugares específicos donde van a verse, right? Donde se van a ver. Entonces, acá lo que estamos haciendo es especificando, no precisamente que estemos ahí, sino que especificando, ¿ok? There you go. Let's remember that. Por eso es que se colocan okay, ese tipo de estructura. All right. Good. Let's continue with the reading, Rosa Odelia. Teacher, teacher, and ambos. Both of them, yes. Okay. Anna works in the company that is in town. That is in town. Like that? In town. Okay, very good. In town, en la ciudad, en el pueblo. Town es más que todo para usar la palabra pueblo, okay? City es más la palabra ciudad, okay? Let's keep that in mind. Pero igual siempre se usa in, okay? Very good. Next one, number five. Let's see. Erika. My relatives go to mall that is on Roosevelt Street. Repeat again, please. Estoy tratando de escucharle, pero creo que hay alguna interferencia. Okay, read it again. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Ah, okay, very good. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Okay, good. So in that case, we can use on. ¿Por qué? Porque solo mencionamos el nombre de la calle, right? No decimos por dónde más o menos está. Okay, cool. Thank you, Erika. Next one and last one, Nancy. Nancy, are you there? Tell him that we are in at the meeting
room with everybody or every day. ¿Cómo sería ahí? Okay, everybody. Everybody. Okay. Tell him that we are. Sería. No, Nancy, no, Nancy, ponga atención a esa, Nancy. ¿No hay significado? Listen, listen, people. Esta oración básicamente ya está hecha. ¿Por qué ya está hecha? Si ven la parte después del pequeño espacio, ok. If you see that part, you will identify that you got them in here. Ya está el at. Ya tenemos at ahí. Ahí es un pequeño mistake del manual, ¿ok? Que pusieron el espacio, pero al final igual siempre se hubiera salieron colocando la palabra at, ¿ok? Entonces ahí la tenemos ya. All right, Nancy? Ok, sería at entonces. Ok, very good. There you go, people. So that's gonna be the things that we're gonna have for tonight, okay? That's gonna be part of what we have for tonight. Let's remember, we're gonna keep on track with the platform. What else? Y recordemos, at, para mencionar un lugar o dirección bien específica, okay? In, para mencionar más que todo ciudades, países, all right? Departamentos y algunas comidas. Course, right? Let's put that into context. Okay. And then we got the other one, especially on, right? Just for mentioning directions, but when you don't specify something, right? Así cuando usamos de manera general sobre, right? Algo. Let's remember. Entonces ahí tenemos in, at, and on. All right. So mañana vamos a continuar igual con el uso de esas mismas. Just to see some extra things, some extra materials, and all those things, right, for you. Okay, cool. Hasta acá, ¿alguna pregunta con respecto al tema que hemos estado viendo? ¿O everything is okay? ¿O todo está claro? Okay, cool. No questions. All right, there you go. So I'm going to pass the attendance list, and that's going to be everything for tonight. Give me one second, people. One second. Abel Ernesto. Present. Okay, good. Brian Allen. Present. Nice. David Ernesto. Present. Good. Stephanie Michelle. Present. Very good. Iris Janet. Present. Okay. Hola, mami. There you go. Jesús Alfaro is not here. José Edgar. Present. Okay, very good. Jose William. I'm here, teacher. Okay, cool. Julio Alberto. Present, teacher. All right. Julio Cesar. Present. Perfect. Karen Beatriz. Karen, are you there? Okay, Karen is still there. Let's move. Nancy Patricia. Present. Okay, René Antonio. Present. Okay, René. Hola, teacher. Give me one second, man. Something. René, ahora tenemos los 15 minutos, los 10 minutos de feedback with you, okay? No se me vaya a ir. El viernes los tuvimos, teacher. ¿Ya lo estuve con usted? Sí, teacher, el viernes. Nos quedamos, fue que le hice las preguntas yes, menos con usted porque me adelanté con Ricardo, pero Ricardo no se ha presentado. Ya me destruyó, ya me acordé, René. Okay. Okay. Thank you for reminds me, man. All right, cool. So if it is not Ricardo over here, I'm going to stay with Rosa Udelia. Are you there, Rosa? Hola. I am and she's there. Present, man. Okay. Se me quedaron los 10 minutos de feedback. Okay. En esta clase. Después de clase. Okay. Cool.
Nice. Rosa Claribel. Present. Okay, cool. Wendy Arely. Not here, right? Not here. Okay, let's move. Wendy Jamilet. Presente. Man, Wendy. Casi rompe el teléfono porque se lo fui a... Nunca le daba el micrófono. That was funny. Okay, let's continue. William Ernesto. Present. Good. Eric Elizabeth. Present. Nice. And the last one, Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Okay, cool people. Bien, entonces si no tenemos nada más que agregar, nos vemos mañana. Have a wonderful night, all right? And bless you. Bye bye. Good night, teacher. Bye bye, everybody. Good night. All right. Man, everybody's fighting. Okay, let me see. I'm gonna put these people into the waiting room. Bye, David. Okay, what are we gonna do, Rosa? Vamos a tener 10 minutos. Estos 10 minutos básicamente son para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a esta clase y clases anteriores, ¿ok? O si alguna duda tiene con respecto a la plataforma. Así que, I'm all ears, soy todo oídos. Bueno, creo que siempre hay dudas, aunque uno no diga. En esta última, sí, tengo duda sobre el on. Bueno, la verdad, las dos, ¿verdad? Porque como hay veces que uno quiere hacer oraciones y uh-huh. se utiliza en diferente, ¿cómo decirle? Como o sea, como usted ha explicado ahora, en el como en lugares, de lugares, ¿verdad? Ajá. Dijo que el on se utilizaba en lugar, ¿verdad? Lugares. Ok. On, sí, más que todo, on es para lugares con superficie. ¿Cómo así, Rosa? Vaya, on significa sobre uh-huh. algo. Ok. Entonces usted puede decir, my computer is on the table. Mi computadora está sobre la mesa. Okay, on the table. My cell phone is on the computer. Ah, mi celular está sobre la computadora. Entonces, todo lo que tenga que ver con una superficie, vamos a colocar on. Uh-huh. Okay, todo. Vamos a colocar on. Why? Porque on es básicamente lo que utilizamos para mencionar, ok, you know, en este caso, superficies. Por eso teníamos los otros ejemplos. Por ejemplo, my books are on the table. Ah, mis libros están sobre la mesa. All right. Y también on es cuando usamos algo o tenemos adherido a nuestro cuerpo algo. Por ejemplo, un anillo. ¿Ok? Un reloj, algo que nosotros lo agregamos, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo decir, I wear, listen up. Give me one second. I wear a watch on my left hand. Ah, uso un reloj en mi mano izquierda, ¿ok? Entonces ahí uso on, ¿right? Entonces, esos son como los usos más principales, por así decirlo, de on. Y también on se utiliza cuando mencionamos o estamos cerca o a la orilla, por así decirlo, de una playa. Ah, usted puede decir, I am on the beach. Estoy sobre la playa o en la playa. Pero significa que andas por la zona de la arena, por así decirlo. ¿Ok? Uh-huh. Cuando usamos on. Okay. Yes. Uh-huh. Good.
¿Cuál era el otro que tenía ahí medio dificultad que decía? ¿Cuál dije? Se puede utilizar, usted dijo en la hora, porque ese se puede utilizar como para especificar hora, ¿verdad? Ajá, sí, para especificar hora como preposición de tiempo, pero como preposición de lugar es para mencionar dónde se encuentra de manera específica o para especificar dónde se encuentra alguien, ¿ok? Al momento que se habla. Pero es algo que uno, que sí, es el lugar donde yo voy a decir que realmente. Exacto, es el lugar que usted quiere demostrar donde una persona está o donde usted está. Ah, ok. Y ahí, sobre la plataforma, no sé si digamos que yo hago la tarea antes de vista a la clase, ¿es problema? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Recuerde que la plataforma básicamente es para que usted pueda practicar, ¿ok? Entonces, esto como una herramienta adicional para que usted pueda practicar lo más que se pueda, ¿right? Como una práctica extra y no hay ningún problema. Es como una retroalimentación todo eso. Si usted hace los exámenes, si usted hace las evaluaciones, las tareas, y si algo no le salió bien y lo vuelve a repetir, no es que se le va a bajar puntos, sino que al contrario, se le sube puntos. Right? Pero la idea con la plataforma es que usted pueda practicar lo más que se pueda. Ah, ok. Sí, eso quería saber, porque honestamente a veces, por el tiempo, porque... Ah, sí, a veces no queda mucho tiempo que se diga, y a veces cuando hay el poquito tiempo, supongo que es de las personas que le gusta avanzar un poco. Sí, la verdad que yo me quedo mejor haciéndola después de la clase, no me gusta hacer después ni nada. Sí. Entonces sí, cuando no veo que me salió bien, o sea, no digo, mejor voy a ver si puedo, avanzar. Exacto, sí. Sí, no hay ningún problema, como le digo y le repito, eso es para método de práctica para ustedes. Y con lo de las horas, teacher, o sea, digamos que yo creo que no, nunca he faltado de los días que hemos venido, pero al menos ahora sí un poquito tarde. No, dos veces creo que he entrado tardecita. No sé si eso se toma en cuenta también. Sí, solo que eso se toma en cuenta. Solo que usted para aprobar el módulo necesita como mínimo tener el 80% de la asistencia. Y creo que usted no va tan mal. Permítame. Ahorita veamos. Para ver qué tal está. Aurelia, number 17. Give me 1 second. Ah, okay, al final es donde están las puntuaciones, Rosabelia. No, con usted el porcentaje de asistencias está bastante bueno, right? Entonces, debo suponer que han sido por cuestiones de fuerza mayor, que a veces no se ha podido conectar, right, or something like that. Por lo general, ISAFOR no otorga permisos, ¿ok? Pero sin embargo, usted tiene por lo menos como mínimo un 80% para poder aprobar, right? Significa que, pues, si ya es algo que se le sale de sus manos, no estar en clase y, pues, yo no puedo hacer nada para detenerla. Entonces, a lo que voy es que si tiene menos del 80%, pues sí, ahí le van a notificar que usted tiene menos del 80%, entonces, y ver qué se puede hacer. Pero hasta el momento usted va bien. Ahí no se preocupa. Ajá, no, honestamente, clases nunca he perdido. Solamente ahora, siempre me conecto, pero hoy se me apagó el teléfono. Entonces ya no me pude pero de ahí las otras veces sí, al menos me he conectado. Sí, no, pero no se preocupe que en este caso en la asistencia igual va bastante bien. Ah, ok. Ok. Cool. No sé si tiene alguna otra pregunta más que agregar. Sí, me voy a acordar cuál es la que usted todavía tenía duda porque era de las clases primeras. Ah, ok, está bien, busque. Okay.
acuerdo cuál era. Es que sí, dije yo, voy a preguntar, dije yo, porque siempre a veces te me confundo con una. Ya. Creo que sobre cuando, por lo creo que ahora le preguntaron sobre los verbos, del cuando tiene la S. La S al final. Cuando usamos la tercera persona, es que por lo general usamos el verbo con S, ES, o IES. Sí, ese era, que cuando uno hace una oración y es nombre, cuando es dos nombres, no, es un nombre, se le puede poner ese. Al verbo, sí, sí. Cuando ya son dos, ya es plural, por lo tanto ya no se puede. Solo cuando es uno se le puede poner. Solo cuando es uno. Vaya, por ejemplo, si yo digo Rosa and Juan go to the beach. Ah, Rosa y Juan van a la playa. ¿Cuántos son? Son dos, no uno. Entonces, por lo tanto, no es plural. Right? Entonces, ahí hay que incluirlo como plural. Right? Y no como singular. ¿Por qué? Porque son dos personas. Ah, ok. Sí, en esa tenía duda, pero sí le preguntó ahora un compañero, creo que sobre esa misma. Ah, ok, perfecto. Sí, de ahí creo que ya. No. No, dime. Creo que no. Ah, ok. Cool. Bueno, y si surge alguna otra duda, ya sabe. Ahí estamos en el grupo de WhatsApp. Usted me puede preguntar lo que sea y pues yo con gusto le voy a ayudar, ¿ok? Ok. Bueno, perfecto. Rosa, gracias por haberse quedado este tiempo conmigo. Entonces, para aclarar esas dudas que usted podía tener, ¿ok? Así que dicho esto, entonces, have a wonderful night, Rosa. Que tenga buena noche, ¿ok? Gracias, thank you. Okay, bye bye, see you tomorrow. Yeah.